Hola a todos, Ruth Rivera. Hoy les traigo una rutina de ejercicios enfocada en flacidez y tonificar nuestro cuerpo. Vamos a utilizar pesitas para esta rutina. La hice porque alguien me estaba preguntando qué era bueno para la flacidez, qué ejercicios eran buenos para combatir la flacidez cuando estamos bajando de peso, para que no se nos descuelguen las partes del cuerpo de aquí, se pongan flácidas. Cuando hacemos pesas, eso se va tonificando. Y también la alimentación es importante, comer buena proteína, tomar buena agua, hacernos unos masajitos también. Eso nos ayuda a ir, que la piel se vaya poniendo tonificada en nuestro cuerpo. Bueno, entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar con nuestra rutina. Van a ser 6 ejercicios, de los cuales van a ser de series. Vamos, en un ejercicio vamos a hacer 3 series, 12 repitaciones. En unos no vamos a hacer repitaciones ni vamos a hacer series. Yo les voy a ir diciendo a medida que vamos empezando a entrenar, ¿ok? Entonces, para esta rutina vamos a necesitar 2 pares de mancuernas. Las mías son de 20 libras y de 8 libras. Vamos a necesitar un tapetico que ustedes tienen en casa todas, una botella de agua y opcional si quieren, y una toallita para secarnos el sudor. Entonces vamos a empezar con nuestra rutina de ejercicio para combatir la flacidez. Vamos a hacer un calentamiento corto, rápido, para entrar en calorcito, como ya saben, para hacer un movimiento en nuestro cuerpo, calentar nuestro cuerpo para empezar con nuestra rutina, ¿ok? Entonces vamos a empezar con un calentamiento suave aquí y contamos 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora vamos a llevar las piernas atrás y contamos tocando los tobillos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora vamos a llevar los brazos arriba y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a calentar un poquito los laterales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a hacer un poquito aquí de corredores, suavecito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, eso es para entrar en calor, 7, 8, 9, 10. Vamos a hacer un trotecito suave aquí en el puesto. Contamos 1 para poner un poquito nuestro corazoncito a función, a que se caliente un poquito todo nuestro cuerpo. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a llevar aquí a los lados las piernas y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yo creo que estamos listas, listos. Y vamos a empezar con nuestra rutina. El primer ejercicio va a ser sentadilla. En esta sentadilla vamos a utilizar estas pesas. Si esta rutina la están haciendo hombres también, pueden aumentarle el peso. Las mujeres también podemos aumentar el peso, lo que tengamos en casa. Ok, entonces vamos a coger las pesitas y vamos a ponernoslas aquí en los hombros. Vamos a abrir un poquito las piernas y vamos a bajar y vamos a contar, vamos a hacer 3 series y contamos. Son 12 repitaciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Bajamos la mancuernita y hacemos un descanso. Descansamos aquí un poco para seguir con la segunda ronda de sentadilla. Ok, ánimo que podemos lograrlo. Vamos a seguir. Nos ponemos en la posición y vamos a llevar las pesas arriba, sostenidas en los hombros, y bajamos y contamos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Vamos a bajarlas. Descansamos. Tomamos aire. Vamos a seguir. Ánimo, ánimo. Ánimo que podemos lograr esta rutina. Vamos a seguir con nuestra rutinita. Ustedes saben, comer saludable, comer mucha proteína, buena proteína. Eso ayuda a que cuando estamos perdiendo peso, se vaya tonificando el músculo y vaya desapareciendo mucho esa flacidez que se nos va formando por bajar de peso, ¿ok? Vamos a seguir. Esta es la última ronda de la sentadilla. Nos ponemos en esta posición y bajamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Bajamos las mancuernas. Descansamos. Vamos a hacer nuestro descansito. Espero que estén bien, motivadas a entrenar. Ya hicimos la sentadilla, las tres series. Ahora vamos a pasar al segundo ejercicio. El segundo ejercicio va a ser flexión en el piso. Flexión en el piso con... Vamos a colocar el tapete por aquí. Acá. Hacer nuestras flexiones. Y vamos a necesitar estas mancuernitas livianas que no son tan pesadas, para poder hacer la flexión, porque esta es una flexión modificada, ¿ok?
Vamos a colocar las pesas aquí y vamos a ponerlo en esta posición y bajamos, contamos una y cuando contamos, llevamos la pesa arriba. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once, doce. Tomamos nuestro descanso. Descansamos aquí un poco. De esta plancha van a hacer lo mismo, van a hacer tres rondas. Tres rondas, lo mismo, 12 repitaciones. Ok, entonces vamos a seguir con nuestra rutinita de plancha. Ponemos en esta posición y vamos a abrir las piernas así. Y vamos a contar una y subimos arriba. Dos. Tres. Cuatro. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. 11, 12. Vamos a descansar un poco. Calma un poquito el sudor. Nos falta la tercera ronda. Descansamos un poco. Vamos a seguir. Ok, ánimo. Ánimo a todas. Estamos. Ponemos en la posición. Contamos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco, seis, siete, no olviden de respirar, ocho, nueve, diez, once, 12. Vamos a poner estas manitas por aquí. Descansamos. Hacemos nuestro descansito. Un poquito de sudor. Nos secamos. Está un poco dura la rutina. Pero ánimo. Ánimo que podemos ahora. El siguiente ejercicio que sigue es elevaciones de cadera. Estas elevaciones de cadera, vamos a elevar las caderas y vamos a sostener arriba
y vamos a contar. Contamos y van a hacer tres series, lo mismo, 12 repitaciones. Vamos a acostarnos en el piso, vamos a utilizar una mancuernita. Yo voy a coger esta toallita para ponérmela aquí, para que no talle mucho la mancuerna. Ok, nos ponemos en esta posición, traemos la pesita. Si tienen una pesa de disco, también la pueden utilizar para esta rutina. Ok, entonces vamos a empezar. Vamos a subir y cuando subamos, sostenemos arriba y vamos a contar ahí arriba. Sostenemos aquí, apretamos los glúteos y el abdomen. Y contamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Bajamos. Ahora la vamos a hacer combinada. Ahora vamos a subir y cada que subimos sostenemos arriba bien fuerte y luego bajamos y contamos. Vamos a empezar. Esta es la segunda ronda. Una y apretamos arriba y sostenemos un ratico, bajamos. Dos, sostenemos arriba, apretando y bajamos. Tres, apretamos arriba. Cuatro, apretamos bien duro arriba. Cinco y bajamos. Seis, respiramos. Siete, apretamos. Ocho, sostenemos. Nueve, 10, 11, 12. Hacemos nuestro descanso. Vamos por la segunda ronda. Falta la tercera. Descansamos un poquito aquí. Ahora vamos a seguir. Entonces vamos a contar arriba. Cuando estamos arriba, sostenemos, apretamos y luego bajamos. Contamos uno y apretamos aquí arriba. Bajamos. Esa es una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ánimo. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. 12 y bajamos, bajamos la mancuernita, vamos a hacer un descanso, descansamos y el siguiente ejercicio que sigue es burpees con pesas. Vamos a hacer de este burpees, van a hacer lo mismo, tres series, las repitaciones van a ser 12, vamos a hacer repitaciones 12, ok. Voy a tomar un poquito de agua para hidratarme un poco para conseguir con nuestra rutina. Como no vamos a utilizar ahora nuestro tapetico, lo vamos a colocar por aquí y vamos a necesitar nuestras mancuernitas. Aquí las vamos a poner en esta forma y entonces vamos con las mancuernas, vamos a bajar. Y cuando subamos, vamos a hacer las mancuernas y contamos una, dos, tres, cuatro,
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Ponemos la cuerna. Descansamos. Podemos mover un poquito aquí en el cuello. Espero que esta rutina les motive a entrenar en casita. Ya ven, podemos entrenar, no hay excusas, podemos ponernos firmes, nos podemos poner bonitas, nos podemos poner de buen ánimo, porque recuerden, no solo el ejercicio, es solamente belleza física, también es salud, salud mental, el corazón, salud del corazón, salud en todo nuestro cuerpo, movimientos todo nuestro cuerpo, estar en movimiento, eso nos ayuda a no estar tiesos, a poder aflojarnos, a poder caminar, correr, tener más agilidad, ¿ok? Todo esto nos ayuda física, mental, emocionalmente. Las rutinas de ejercicio son buenos entrenamientos. Vamos, vamos con la segunda ronda. Una, ánimo. Dos. Tres. Cuatro. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, bajamos la mancuerna y descansamos. Nos falta la tercera ronda, ánimo que si podemos lograr nuestra rutina. Ánimo, ánimo, vamos, vamos a lograrlo hoy. Hoy vamos a terminar esta rutina y quiero que me comenten qué les pareció, si fue muy fácil o muy difícil, ¿ok? Vamos a seguir con la tercera ronda. Es la última y luego pasamos al último ejercicio. Nos ponemos en la posición, contamos una, dos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ok, vamos a colocar las mancuernas aquí,
a necesitar nuestro tapetico ahora. Hacemos nuestro descansito. Después descansan, yo acomodo el tapete. Ok. Vamos a hacer el último ejercicio, la última rutina. Y luego vamos a pasar a un estiramiento. Ustedes saben, es importante estirar después de entrenar. Como es importante calentar para así no lesionarnos. Porque si hacemos ejercicio sin calentamiento, nos podemos lesionar. Luego, cuando terminamos nuestra rutina de ejercicios, tenemos que estirar para que el músculo se relaje y se desestrese, porque lo estamos estresando, ¿ok? Y así también se va a relajar nuestro cuerpo, nuestra respiración, y vamos a estar mejor y no vamos a tener muchos dolores después de la rutina. Y terminando nuestra rutinita, un buen desayuno, si es por la mañana, si estamos entrenando por la mañana, un buen desayuno con buena proteína o un buen almuerzo con suficiente proteína, vegetales, frutas y verduras. Y en el día mucha agua para hidratarnos y para estar bien de nuestra piel y bien tonificado nuestro cuerpo, ¿ok? Vamos a, entonces a terminar la rutina con un... Vamos a hacer unos abdominales. Estos abdominales vamos a hacerlos con pesas. Van a hacer, va a ser la bicicleta. Me voy a poner en el piso y vamos a necesitar las mancuernitas de 8 libras. ¿Ok? Entonces vamos a coger estas mancuernas y las vamos a llevar acá atrás. Y cuando hagamos esta, vamos a llevarlas adelante. Y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos a descansar. Descansamos aquí un poquito. Seguimos con nuestra rutinita. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, vamos a descansar. Tomamos aire. Respiramos aquí. Vamos a seguir. Esta es la última ronda. Y subimos y contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, vamos a colocar las mancuernas aquí a los lados y vamos a hacer nuestro estiramiento. Nos ponemos boca arriba porque siempre... Cuando hacemos, yo hago la rutina, siempre me pongo boca arriba. Porque cuando hacemos ejercicios de intensidad y con pesas o corremos afuera, este ejercicio es bueno para que la mente y el cuerpo vuelvan a relajarse y el corazón y la respiración se normalice de nuevo, ¿ok? Es importante hacer esto. Esto ayuda muchísimo. Se lo recomiendo. Nos vamos a estirar aquí un poquito. Respiramos, tomamos aire por la nariz y botamos por la boca. Llevamos una rodilla arriba, luego la otra y estiramos aquí un poquito los glúteos. Qué rico se siente. Ahora vamos a ponernos en la posición de cobra. Esta forma,
colocamos el hueso púbico sobre el piso y vamos a estirarnos aquí. Estiramos bien rico. Bajamos con cuidado, llevamos nuestras piernas atrás y las tenemos aquí. Las estiramos. Bajamos, ponemos en la posición de 4, en la posición del gato, y vamos a estirar aquí un poquito la espalda, y el abdomen. Ahora nos vamos a poner en la posición del niño, que le dicen en yoga, y vamos a estirar los laterales, esta parte de los lados. Se estira bien rico, esa parte es bien dura. Hay que estirarla siempre. Luego caminamos con las manos y las ponemos en frente. Vamos al otro lado. Respirar esta parte de aquí, de los laterales, que es bien dura. Se siente rico esto. Vamos a ponernos en esta posición. Vamos a subir. Vamos a llevar una pierna a un lado, de esta forma. Estiramos aquí un poco. Vamos a bajar. Estiramos el otro ladito. Qué rico se siente esto cuando termina uno de hacer su rutina de ejercicio y estirar. Se siente bien, bien, bien delicioso. Vamos a ponernos en posición. Vamos a subir arriba. Respiramos. Tomamos aire por la nariz, botamos por la boca. Ok, llevamos un bracito al lado, al otro ladito, atrás. Se siente, ok, mis preciosas. Los hombres también se entrenaron hoy. Bravo, un aplauso. Qué bueno que entrenamos hoy en este día, que está hermoso hoy también. Ok, esto fue todo de esta rutina. Espero que todas les sirva esta rutina, que la implementen en sus entrenamientos y que me comenten qué les pareció, ok. Que me dejen un comentario y yo les voy a responder. Espero verlos en mi próximo video. Les mando un abrazo, un beso, se me cuidan. Bye.